Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, este 27 de septiembre se ha llevado a cabo a las 10:30 de la mañana en el Salón de Actos de Sodemar la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Marchena y la Orden Mercedaria de Padres Descalzos de la Iglesia de San Agustín, y a través del cual se da la oportunidad a todos los ciudadanos de poder visitar este conjunto religioso con unos días y horarios establecidos, además de aportar una cuantía económica de 900 euros para ayudar con los gastos de este conjunto histórico. Teresa Jiménez, concejala de Turismo, se muestra contenta de haber realizado, al igual que el año pasado, la firma de este convenio y agradece al padre Carlos la colaboración de facilitar el acceso a este patrimonio histórico y conocer toda su historia. Las visitas de forma individual se podrán realizar los viernes, sábados y domingo de 11:15 de la mañana a 1:30 de la tarde, y en cambio las visitas organizadas en grupo por la Oficina de Turismo se realizarán todos los días de la semana. Bueno, pues hoy un día importante para la Delegación de Turismo, para el Ayuntamiento y también para el pueblo de Marchena en lo que se refiere al turismo, porque renovamos ese convenio de colaboración que ya el año pasado firmábamos con los Padres Mercedarios Descalzos y el Ayuntamiento para hacer accesible la Iglesia de San Agustín. Es un monumento de muchísimo interés artístico e histórico que, gracias a este convenio de colaboración, pues abre sus puertas a aquellas personas, tanto de nuestra localidad como a los visitantes que lo quieran conocer. El horario que se establece en este convenio para aquellas visitas que de forma individual quieran ir a visitarle son todos los viernes, sábado y domingo, desde las 11:15 de la mañana hasta la 1:30. En cambio, para aquellas visitas organizadas por parte de la Oficina de Turismo, pues estará abierta las puertas de San Agustín todos los días de la semana. Bueno, pues volver a agradecer al padre Carlos su disponibilidad por firmar este convenio, por colaborar para la puesta en valor de esta iglesia, que sea conocida a todas las personas que quieren acceder a ella. Y bueno, pues como digo, poner accesible este gran patrimonio religioso que tiene Marchena y que merece la pena que todos conozcamos. Por otro lado, el padre Carlos agradece la colaboración del Ayuntamiento de Marchena para conseguir que cada vez haya más conocimiento de la belleza artística y monumental de nuestro municipio, y además agradece la cuantía económica recibida, la cual les ayuda a sufragar los gastos de la iglesia. Encantado de colaborar con el Ayuntamiento de Marchena, de nuestra villa, para que efectivamente cada día pues haya mayor conocimiento de la riqueza artística y monumental que tiene esta ciudad de Marchena. También agradecer la colaboración económica del Ayuntamiento, que por lo menos pues sirve para ayudarnos a pagar los gastos que nosotros tenemos en esa iglesia de San Agustín. Por otro lado, esa iglesia un poco característica, que hay muy pocas aquí en España, con ese estilo neoclásico y de colonial, ¿no?, que tiene la cuestión. Estaba por los duques de Arcos, ¿no?, de los duques de Arcos, del siglo XVII, principios del XVIII. Así que nada, espero que cada vez se vaya conociendo mejor y más numerosa. El pueblo de Marchena yo creo que la conoce bastante bien, pero sí que la gente de fuera vaya conociendo nuestro patrimonio, como digo, monumental y artístico y histórico que tiene la ciudad de Marchena. Que yo, por mi parte, muchísimas gracias y a la señora alcaldesa y a la duquesa por habernos invitado a esta firma y haber colaborado con nosotros. Ya digo, es una pequeña, una ayuda a nuestra para poder mantener aquello en buenas disposiciones. La alcaldesa María del Mar Romero agradece al padre Carlos la colaboración con este ayuntamiento y con el que se ha podido poner a disposición del turismo la iglesia de San Agustín. También ha expresado su deseo de ampliar este convenio de colaboración en un futuro, donde se pueda hacer uso del convento y el gran patio que conforman este bien cultural. Además, la edil afirma que le gustaría llevar a cabo este tipo de convenio de colaboración con el resto de las iglesias de Marchena y que por ello ya se está trabajando para que estos acuerdos puedan ser una realidad. Pues como alcaldesa, agradecer al padre Carlos ese agradecimiento. El agradecimiento es mutuo, padre, porque
Como estamos viendo, el Ayuntamiento de Marchena, a pesar de ser una institución laica como estamos en el siglo XXI y así lo obliga la Constitución, eso no quita que el Ayuntamiento tenga este tipo de convenios con la Iglesia, en este caso con la orden a la que usted pertenece. Es una manera de poner a disposición del turismo, del público, pues ese bien cultural tan precioso que tenemos en Marchena, como es la Iglesia de San Agustín. Y a mí, pues, me gustaría, y aquí ya lo dejo reflejado, padre, que este tipo de convenios de colaboración tuviese aún más contenido, puesto que el patrimonio no se reduce solo a la iglesia, está también el convento, ese patio, de manera que a ver si somos capaces en un futuro ponernos de acuerdo para que ese patio también pueda ser utilizado para fines culturales por el Ayuntamiento de Marchena y a su vez pues el Ayuntamiento también pueda pues de alguna manera colaborar económicamente para el mantenimiento de esa otra parte de los bienes que tienen ustedes y que necesita de tanto mantenimiento. Pues tenemos un gran problema con las palomas, sabe usted que siempre estamos allí baldeando, limpiando, diario casi, porque eso es diario. Y bueno, de alguna manera, pues hacer esas protecciones a la fachada para intentar que las palomas se vayan para otro sitio y una serie de cosas que podemos en colaboración hablar, plantear y llevar a efecto. Y que a mí me gustaría, bueno, pues como siempre también digo, que este tipo de convenios no solo se firmen con San Agustín y con el padre Carlos, sino que también pues se puedan firmar con las bellezas que tenemos en Marchena, el resto de patrimonio eclesiástico como son San Juan, San Sebastián o San Miguel, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, padre, por renovar este convenio, esta intención de colaborar, al fin y al cabo, para el desarrollo turístico y económico de Marchena. Por su parte, el padre Carlos refleja su intención de querer sacar más provecho al patio de San Agustín y se muestra abierto a cualquier petición que le quieran realizar desde el ayuntamiento para poder ampliar más adelante esta colaboración. Que no hay ningún inconveniente en que el patio, a mí me encantaría y me gustaría de poderle sacar más provecho al patio tan hermoso de San Agustín. O sea que si alguna vez el ayuntamiento lo necesita para algo, pues ahí está. Y así serviría también para una mayor colaboración económica. Y aparte de eso, pues el gran problema que tenemos son las palomas. Llamamos esa una instancia, según han dicho, porque tenemos un gran problema ahora con el aljibe. La cantidad de eso, y a ver si podéis echar una mano, porque yo estoy hasta aquí. Sí, porque hay muchísimo. Y entonces sí, por eso yo le estoy dando la fórmula de poder colaborar con el patio y con el mantenimiento del patio, pues a cambio tenemos que llegar a ese consenso de ese uso civil. Entonces, bueno, yo sé que vamos a llegar a ese acuerdo y lo vamos a llevar adelante. Respecto a los convenios pendientes con el resto de las iglesias de nuestra localidad, María del Mar Romero señala que existe intención por todas las partes para que estos se lleven a cabo, a falta tan solo de afinar algunos puntos, además de los horarios, no habiendo ningún otro impedimento al respecto. No me consta ningún impedimento, la voluntad está en las dos partes, yo creo que es afinar un poco y ponernos de acuerdo en los horarios y poco más, yo creo que estamos ahí. La pena es que se ha perdido un año, que fue el presupuesto anterior, ese fondo se cayó, puesto que no llegamos a firmarlo. En este presupuesto prorrogado también se ha vuelto a activar ese crédito. Espero que, bueno, que a través de la concejala y don Tomás, que en este caso creo que es don Tomás el titular para esa firma de San Sebastián y San Juan, y luego pues el padre Daniel para San Miguel, bueno, pues espero que nos pongamos de acuerdo en ese horario mínimo que necesitamos tener claro, pues para desde la oficina de turismo poder ofrecer esa oferta turística que tan demandada es por otra parte. Yo creo que lo vamos a conseguir porque de hecho siempre cuando hemos tenido que cerrar colaboraciones lo hemos hecho. Es verdad que la vorágine de actividades tanto de una iglesia como de otra, las obras que han tenido en San Sebastián que ya concluyeron, en fin. Yo creo que ahora es el momento adecuado. De hecho, tenemos una cita con el padre Tomás el próximo día 6 de octubre en agenda y vamos a tratar el tema y yo espero que sí, que salga adelante, porque la voluntad de don Tomás es esa, que salga, y la voluntad del ayuntamiento también.